Ahorita se va el bus, miren, se va el bus ya de Camila y la cosa se ha puesto algo como que interesante porque ya se han quedado las mamás, como que hay un pleito entre la mamá morenita y la otra mamá que a veces sale en video. ¿Por qué se cayó el cascarón? Ok, mamá, ¿tú ya te vas para la escuela, ok? ¿Vas a ir con papi? ¿Te portas bien, ok? No, tiene que ir, mamá. I just called my husband because he was the one who dropped her off. And Nicole's been with Stephanie, and now they're laughing and eating. Okay. She's not making herself sick. She's not, you know, it's not back to that point. Okay, the only thing is, in the morning, we still can't get her to eat. She had an orange just now. Okay, okay. Today they have a bagel, they have an orange, she always has the juice. So I'll encourage her to eat. She's smiling from ear to ear. Okay, thank you so much. Because we were worried when my husband said, you know, she was still crying a little bit. But I'm like, I think it's a little bit less. I said, you know, your teacher's going to call me, so you'll be okay. She's okay, thank you. Let you know before I got into everything. All right, thank you so much for calling me. No problem. Bye-bye. Bueno, terminé de platicar con la profesora y resulta de que, como ustedes pudieron escuchar, como que le está resultando mejor a Camilita irse con Alex, que la deje Alex en la escuela en vez del bus. Esa es la táctica que estamos usando ahorita. Miren mi pelo. Pero ya fue hace rato que platiqué con la profesora y les quería explicar a ustedes un poquito de lo que pasó. Lo que pasó fue de que yo reporté al bus de Camila. Lo reporté porque un día, dos días, ya no me recuerdo los días, pero resulta que el último día que yo la fui a recoger no la grabé a ustedes y allí fue donde me dijo la señora de que había vomitado en el bus. Resulta que ella había vomitado como 3 o 4 días antes y la mujer, la asistente del bus, no me había mencionado nada, no me había dicho nada de que Camila había vomitado en el bus. Yo estaba en las nubes porque Camila ya venía con ropa de cambio, ya no venía con su uniforme. Y la cosa es que de la escuela tampoco me hablaron. La primera vez que ella se orinó fue la primera semana entera que ella fue como un martes que ella se orinó. Me llamó la enfermera de la escuela. Pero ya la segunda vez, que fue como el jueves de esa misma semana, no me avisó nadie de que ella había vomitado y que la habían cambiado. Entonces cuando yo la recogí del bus ese miércoles o jueves, no me acuerdo qué día fue, yo la hallé con ropa de cambio. Yo dije, oh, mamá, ¿te hiciste pipí otra vez? Y me dijo, no. Y entonces el otro niño que sale ahí con ella me dijo, ella se vomitó. Y yo le dije, ¿cómo, mamá? ¿Pero por qué no me llamaron? Y entonces yo me quedé bien confundida, y más me quedé confundida cuando el bus ya se había ido y la del bus, la asistente, no me había dicho nada. Entonces yo dije, ok, ¿de dónde se fue que se vomitó? ¿En la escuela? ¿En el bus? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué no me habló nadie? Yo me quedé como que en respuestas. Y ustedes vieron ese video cuando ella se vomitó en el último vlog, que yo estuve sacando las bolsas de la mochilita de ella. Pues ese fue el día que yo me quedé como que, ¿a dónde fue? ¿Cómo fue? Pues resulta que entonces los 2 días después, 3 días después que ella se vomitó, yo hablé con la del bus, la asistente del bus, y yo le dije, ¿qué pasó? Entonces ella me dijo, no, yo solo le pregunté, no me decía nada, pasó un día, pasó otro día y nada, no me decía nada. Yo llamé a la escuela porque ya el día después que vomitó, yo llamé a la escuela. Ustedes vieron, yo creo que les mencioné en el último vlog, yo llamé a la escuela, llamé a la directora, llamé a la maestra, llamé a la secretaria, llamé a la enfermera y llamé al distrito de los buses. Me puse a investigar a ver qué es lo que pasaba, porque Camila desde este día que vomitó ya no quería ir a la escuela. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Nadie me ha dicho nada. Y ella no estaba así. Ustedes pudieron ver de que hasta incluso alguien dejó en comentarios de que ella no estaba así, que ella estaba muy feliz y muy lista para irse a la escuela. Y entonces yo le digo, mamá, tú no estabas así, ¿qué pasó? Entonces, como repito, llamé a todas las oficinas hasta que llegué a la conclusión de que parece que en el bus le había vomitado a la ida a la escuela. Cuando ella iba para la escuela se vomitó y parece que la limpiaron, y la maestra me llamó y me dijo de que ella fue la que la sacó del bus y ella se estaba limpiando pero estaba llorando, y que la halló llorando en el bus. Yo me imagino que tal vez la señora, la asistente del bus, la regañó cuando vomitó y por eso es que se puso con miedo, y desde ese día ella ya no quiere ir.
Por eso es que ahora Alex la está yendo a dejar y como que sale mejor. Reporté el bus porque yo le dije a los de la escuela, la reporté a ella en parte de la escuela y en el distrito de los buses. Yo les dije de que ella no estaba haciendo su trabajo, de que ella me tenía que haber dicho a mí, como yo, la mamá, como los padres, tenía que haberme avisado de que ella había vomitado tal día en el bus y qué fue lo que pasó. Pero ella no me dijo nada. Pues resulta que ese mismo, el siguiente día que ustedes vieron cuando yo saqué las bolsitas de la mochila, se hizo un solo. El siguiente día ya Camila ya no fue en el bus y parece de que uno de los niños como que se venían peleando, un morenito y el amiguito de Camila que a veces sale en la cámara, se venían peleando y como que el morenito mordió al niño en el dedo y le sacó sangre y lo reventó todo el dedo porque lo mordió. Y la señora del bus no dijo nada. Las mamás se dieron cuenta porque cuando ya bajaron del bus, la señora se dio cuenta que el niño estaba llorando. Y el niño le dijo que era el morenito que se baja ahí en la misma parada, que lo había mordido. Entonces ahí se enojó la morena también, la señora morena. Les digo la señora morena para que ustedes puedan saber de quién estoy hablando, porque estoy hablando más de una señora. La mamá del morenito le dijo, me dijo a mí, porque habla conmigo bastante, me dijo, ¿cómo es esto? Esta señora no reporta nada, no nos dice a nosotros de padres nada. ¿Cómo estoy supuesto yo a saber qué es lo que pasó, con quién fue que se peleó y pues etcétera? Entonces ella me dijo, yo lo voy a reportar, voy a llamar a la escuela, voy a decir que esa señora no está haciendo su trabajo porque no me está diciendo a mí, no me dijo a mí que se pelearon y que venían peleando en el bus. Incluso también la señora hispana dijo lo mismo. Y yo le ayudé a hablar porque ella no sabe inglés, entonces yo le marqué, le puse un representante en español y ella reportó la señora también. Entonces la reporté yo un día antes, la reportó esa señora hispana y la morenita ese mismo día. Y parece que otra mamá ya la había reportado. Ese es el problema, yo creo que el bus es el problema, el que causó el trauma de todo esto. Parece que ahora ya el niño como que ni se quiere ir en el bus tampoco. Y como que ahora se ha soltado otra cosa. Así que eso se los explicaré en otro vlog. Pero les quería dar un poquito de lo que había pasado. Yo sé que ya me largué, ya vale como 6 minutos. Tengo que cortar esto porque ya hablé mucho. Tengo que recortarlo a modo que ustedes lo entiendan. Tal vez unos 3 minutos. Pero eso es lo que está pasando y eso es lo que pasó. Así que ya están ustedes al día de lo que pasó. Oh gosh, tanta cosa. Ya vamos a traer a Camilita. Ahora es ya el siguiente día. Ayer no le grabé cuando ella salió del bus. Oh, espera. Puse esta camisita a la niña y este panza. Este le queda grandecito, pero no me gusta verla tan socada. Siento que ella no me puede decir siendo incómoda. Pero aquí la llevo acobijadita. Le voy a poner una aquí encima para que no le entre mucho viento. Porque ya está fresquito, you guys. Ya está fresquito en la tarde. Veita cosita. Veita cochito. Muy temprano porque a veces el bus no tiene hora de llegada. Hubo como una ¿cómo es? Confusión, no confusión, pero como que pasó bastante en el bus y con la otra señora que hablamos, la mamá del otro niño, otro niño le pegó al niño de ella en el bus y la señora, el asistente que anda manejando el bus no le avisó nada, no le dijo nada. Entonces lo que ella hizo es que me dijo que le ayudara a reportar ya que ella no habla inglés y los pusimos a hablar aquí en la casa, nomás se bajó. Y pues se ha armado un solo alboroto con las mamás, más con una mamá morenita. Parece que ahora en la mañana le reclamó y le dijo un montón de cosas feas a la señora. Y estaba bien preocupada y angustiada porque la señora dice que no quiere problemas. Pero les dejo de explicar ahorita porque no quiero que me vaya a escuchar porque ya estamos cerca. Pero les explico después, a ver cómo vienen hoy los del bus. Les primero Dios, todo les ha ido bien a la pobre. Lo único que se fue de un solo, como les repito, se fue de un solo uso porque la profesora me dijo de que una de las cosas era de que ella no salía rápido del bus, como que se quedaba llorando un ratito, como unos 10 minutos. Oh, sí, ahí está una mamá sentada en la esquina. Cosito, nos trabamos. Esta gente no corta sus ramas. Hey guys, lo dejo por un ratito porque no puedo manejar esta cosa y hablar con ustedes al mismo tiempo. Demasiado grande esta cosita. Oh, miren, aquí se puede parar Camila, ¿ves? Cuando vamos caminando, ella le gusta pararse aquí para ir viendo a su hermanita y ella no tener que caminar. Pero bueno, ya llegué. Yeah, they were, right? Oh, okay, so on this side? It's all
Oh, ok. Va a estar parando al otro lado porque ahí está cerrado. Porque están trabajando. ¿Cómo te fue? Aquí está mi mami haciendo una piñata para el cumpleaños de un niño de un año. No, este es solo el número para... No, esta no es la piñata, esta es la piñata. Ay, Dios mío, disculpen, tengo hipo. Es un cupcake y ese aquí arriba le va a poner la velita. Y aquí está haciendo un número uno como para fotos, solo para decoración. Ábralo ahí, man, para que vean cómo es de dentro. Miren, así lo hace ella, de las nada. Con pedacitos de cartón que ustedes ven aquí, ella va armando hasta hacer el molde. Ay, disculpen, hasta hacer el molde que ella quiere. Y así es como ella va haciendo. Camilita tuvo uno, número uno también. Ya se lo voy a poner aquí en pantalla. Tuvo un número uno y le quedó bien bonito a Camila. Pero sí, en esa está la tarea de que... Está haciendo este número uno, está haciendo la... Ay, disculpen, la piñata. Y no sé qué más va a hacer, pero... También tiene que ir a comprar más cosas, ¿verdad? Le hace falta más material. Y poco a poco hemos estado viéndolo comprar, sí, por las tardes. El material, la vez pasada fuimos a Easy More. Otro día vamos a Walmart. Pero la mayoría del lugar donde compra ella las cosas es en Easy More. Y ya dame esta pistolita. Y estos los compra en Easy More y con cupón, chicos. Busquen esa aplicación que se llama Retail Me Not. Se lo voy a dejar abajo en la pantallita para que ustedes busquen. Ahí hay cupones y esa tienda siempre agarra los cupones de esa aplicación, ¿verdad? Y las cosas salen bien cómodas. Porque a veces algunas cosas valen $12 y tienen un cupón de 50% de descuento. Y salen a $6. Pero sí se los recomiendo. Pero sí les quería enseñar el proceso de mi mami. Cómo lleva ella sus cositas. Oh my God, disculpen. Tal vez al próximo video les podemos enseñar ya cómo lo lleva después. Porque muchos han dicho aquí, mami, de que debería usted hacer un canal en YouTube. ¿Por qué no lo hace? Porque vos nunca me pones las cosas cabal. No, para hacer videos, dice la persona. Hoy dice que yo, antes dice que ella no tiene paciencia. No, para estar grabando no. Sí, porque yo tengo que grabar y a ella no le gusta ir como que grabando por pasos. Ella tiene que, quiere ir de un solo. Pierde mucho tiempo. Ay, oigan, ya la oyeron de ella. No soy yo, es ella. Pierde mucho tiempo, dice. Pero fuera bonito que ella pudiera enseñar cómo hace todas estas cosas. Porque miren, ahí está el número uno. ¡Párelo, mamá! Para que vean, porque dicen mucho de que usted hace... ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Se ve bien bonito así, como que fuera subrayado con marcador. Todavía falta, ¿no? Sí, le falta todo este lado. Y ahí, pues, ¿qué le falta poner? Lo voy a forrar o le voy a poner papel de China, no sé, depende cómo me den ganas. Ajá, y esta piñata va a ser de jalar, no de pegar. Entonces abajo va a tener unas pitillas, no sé dónde le va a poner las pitillas. ¿Abajo? Ya están las pitas. ¿Ya están las pitas? ¿De dónde la agarré? ¿Aquí? Sí. Levántala. Ya le puse las pitas. Oh, sí, ya le puso las pitas, miren. Ahí están adentro. Ajá, ahí están las pitas. Ya están las pitas. Y aquí solo le falta ponerle los colores de afuera y ya estuvo. Bueno, guys, ya entramos de ir a traer a Camilita, ya la fuimos a traer. Y nomás vino, la acosté, la recosté un rato, ahorita está dormida. Se durmió y la chiquita también se durmió. Y justo me vine para abajo porque Alex me estaba llamando. Y como estaba en el cuarto con ella, pues me vine para afuera. Pero cuando vengo para abajo, oigo como que llora alguien afuera y cuando... No una persona, sino que como que un gatito, un perrito. Y últimamente la perrita de nosotros como que ya los años ya le están llegando. Y he notado esta semana de que ya no oye, como que ya está un poco sorda. Porque hace como 4 días atrás yo le estaba diciendo, vamos fuera. Y cada vez que yo les digo así, son carreras que pegan las dos. Ella y la negrita y la hija, que es la amarillita. Y ese día yo le decía, vamos afuera. Y la negrita no me... Princesa no me quedaba viendo, no movía su cabecita. No. Y la otra bien contenta. Y yo dije, qué raro, dije yo. Pues ya desde ese día yo empecé a notar de que ya su audio ya no le está dando. Y bueno, ahorita que yo bajé, oí que estaba llorando a algo como un animalito afuera, como tengo la ventana abierta de la cocina.
Y abro la puerta y no sabía que ella estaba afuera, pero no gradas de aquí, miren, no la podía subir ahí. Estaba aquí en la última grada esa que está ahí abajo, la última. Ahí estaba y estaba llorando. Patitas así como que las de enfrente arriba de la grada y las otras dos no. Pero lo raro que le vi como que una de las patitas las tenía como que guindando. Y como que no podía subir. No sé si es que como ella parecía de los huesitos, de la espalda. No sé si eso es lo que le está afectando. Y pues la agarré y solo medio se puso como así como a llorar. Y solo la levanté y la fue a poner al sillón. Y eso pasó como unos 10 minutos. Y no se ha levantado, no ha movido la cabecita. Miren, la puedo enseñar. Prince. Prince. Miren. Chicos, ya no les hablé nada ahora de cómo fue lo de Camila. Pero Camila, pues, llegó bien hoy, llegó bien, llegó contenta. Me llamó la profesora, como ustedes pudieron ver, porque medio le grabé. Y ella me dijo que como que resulta mejor que Alex la vaya a dejar o yo en la mañana, pero Alex es la que la va a estar dejando, porque él pues... Ay, espérenme. Les explico cuando llegue el otro parqueo, porque esta cámara no se me queda quieta. Entramos a AC Moore y aquí está el que yo compré la vez pasada. Que aún ni he hecho el video, pero sí lo tengo que hacer. La vez pasada me costaron $10, no sé si estará. Oh, están a más baratos todavía. Sí, todo esto está al 60% off. Y agarré uno de esos pajaritos que está a $2, eso está a 5. Y ese rótulo está a $5. Vamos a ver qué más tienen de descuento. ¿Y Camila, mami? Aquí está Camila. Mi mamá acá anda por aquí buscando flores para cuando del verano que ya están pasando. ¿Qué pasa, mami? Para que cuando ella pues haga otro... Ya voy, mamá, denme un segundo. Ya las anda buscando para cuando ella hace otro arreglo, ya tiene flores para hacer otra decoración, porque ahorita está haciendo una decoración de un cumpleaños de un niño para un año. Pero cuando necesita hacer otras decoraciones, pues entonces ella tiene que ir respaldando más flores para cualquier ocasión. Y como están al 60, vamos a aprovechar a que están al 60. Y hay un cupón. Y aquí siempre agarran los cupones, entonces vamos a aprovechar ese cupón. Miren, Camilita, quería andar con esa carreta. Vamos a ver si yo necesito unas casas de candela, aunque quisiera llevarme más cosas de decoración. Pero esta semana hemos gastado demasiado, chicos. Y no quiero gastar ahorita en cosas de decoración porque hemos gastado bastante en leche, en pamper de la niña. La leche nos sale bien cara, además los pamper. Y hemos pagado todos los billes, ya saben, chicos. Pero sí me pican las manos por llevarme algo de esto. Oh, mira, mami, esto también está al 60. Mami, cómprame ese, mami. Qué lindo están mami, estos. Mami, cómprame ese. Ya voy a ver más. Estos están a 24, 29, también están lindos. Pero tienen el 60. Lo único que aquí no hay para chequear el precio. Para ver cuánto valen. Porque están bien bonitos. Y miren esas pumpkins. Están súper lindas. Mami. Yes, mamá. Cómprame eso que tiene todo. No, mamá. Halloween es feo, mamá. Okay. Está lindo ese rótulo que dice Autumn Thankful Blessings. Está lindo. Oh, ese está hermoso. Ese que dice Gather. Ese es mi estilo, chicos. Es como farmhouse. All favorites, no, esos colores de esos pumpkins me gustan, la blanca. ¿Huh? A mí me gusta Halloween de aquí. Ok. Esos pumpkins me gustan, miren, esos pumpkins de blancos, those are so pretty. Es el siguiente día, ya ayer yo no les terminé de grabar porque pues estábamos muy ocupadas y con la perrita Princess estaba un poco preocupada porque lo que le había pasado. Pero gracias a Dios hoy como que despertó un poquito más mejor. Le estuve dando antiinflamatorios para el dolor y para que no se le fuera a hinchar. Y gracias a Dios no se le ha hinchado la piernita, que yo les dije que no me acuerdo o me recuerdo si les expliqué exactamente qué le había pasado. Pero en el próximo vlog les voy a estar explicando a ustedes todo lo que pasó, si me queda chance. Pero ella está ahorita descansando. Anda un poco cojita, no puede usar un pie. Y...
Y pues estuve llamando a unos veterinarios anoche después que Kevin fue, pero les explico mejor en otro blog. Regresando a lo de Camila, ahora vino bien, ahora vino contenta del bus, se bajó, la mujer la bajó, yo la agarré, y le pregunto así como en forma de jugar si todo está bien y dice que sí. Aún siempre llora en la mañana, pero Alex la está yendo a dejar a la escuela, entonces ya no se está yendo en el bus en la mañanita, como ya les había repetido o dicho, no sé si les dije, pero si ya no se va en el bus, solo Alex la deja y pues el bus la trae. Ahora en la tarde tenemos reunión con las profesoras de la escuela, de ella mejor dicho, a las 5:30 hasta las 7:00. Entonces vamos a ir, no sé si voy a ir solo yo, va a ir Alex, vamos a ir los dos. La verdad no sé de qué se trata la reunión. Sí sé que es como una noche para conocer a la maestra y para ver cómo han estado en clase y pues por eso. Pero como ustedes pudieron ver, yo ya estuve medio platicando con la profesora. Ya tengo como 3 veces que he platicado con ella esta semana. Y ella me ha estado platicando y me ha estado llamando. Me ha estado como que actualizando de cómo ella llega a la clase. Cómo ella se baja, cómo ella entra a la escuela desde que hemos hecho este cambio de irla a dejar en vez de irse en el bus. Pero pues ahora en la noche vamos a hablar más a profundo, me imagino. Porque van a ser todos los papás, todos los niños. Y Camilita va a ir con nosotros. Pero eso vamos a hacer ahora, ese es el plan. Y pues a ver si siguen cambiando las cosas. Aunque ahora las cosas con la señora, la otra mamá del niño, como que siguieron un poquito diferentes, un poquito más mal. Ya la señora nosotros casi no nos habla, como que nosotros tuvimos la culpa. No nos habla casi nosotros, está como que bien esquiva. Sí habla y ya no deja que juegue con ningún otro niño, el niño de ella. Usualmente Camila, él jugaba con Camila bastante, esperando el bus. Y cuando venían jugaban bastante. Y con la otra niña también, que a veces se baja. Pero desde que hubo el problemita que el morenito lo mordió a él. Y la mamá del morenito dijo que un día antes el niño del hispano le había hecho algo aquí. Pues como que le reclamó ayer en la mañana, algo así. Así como ya les había explicado, ya no lo voy a volver a explicar.